Buenas noches para todos los antioqueños y las antioqueñas. Con orgullo, Antioquia celebra hoy el Día de la Independencia. Para muchos, esto pasa inadvertido, pero todos los antioqueños tenemos que interiorizar que independencia y libertad son dos palabras sagradas para el ser humano y para los territorios. Independencia y libertad son más valiosos que cualquier bien material. Sin independencia o sin libertad, la vida no es nada. Somos infelices y casi esclavos. En el interior de cada ciudadano debe morar el principio que libertad e independencia del territorio están por encima de la egolatría personal. Hoy, hace 206 años, el 11 de agosto de 1813, desde Santa Fe de Antioquia, que en esa época era la capital de nuestro departamento de Antioquia, se proclamó nuestra independencia a la corona española. Antioquia, Estado independiente, y Juan del Corral se declaró presidente dictador del Estado de Antioquia. Nuestro departamento fue el líder en la lucha por la libertad. Es un orgullo que hace 206 años Antioquia fuese la líder, la primera en marchar sin miedos por la independencia y por la libertad. Por eso, el 11 de agosto, día clásico de los antioqueños, conviene recordar, de paso, que Santa Fe de Antioquia había sido fundada por los años 1516, y que es una bellísima ciudad, y que su arquitectura es un patrimonio de la humanidad. La celebración de la independencia, ni hoy ni en el futuro, es banalidad. Y eso no es quedarse en el pasado, es la oportunidad de crear más ideas para ser más grandes. Tenemos patria cuando nace la libertad, cuando somos capaces de reconocernos como una sola voluntad, cuando tenemos grandes proyectos compartidos, cuando nos une un pasado común que ya no está en nuestras manos, pero también nos une un futuro común por construir, y ese sí está en nuestras manos. El derecho al pasado se compra con acciones, con realizaciones de futuro. No hay mejor manera de honrar el pasado que hacer del presente un compromiso con el futuro. Sirva esta celebración para invitar a todos los gobernantes, a todos los dirigentes, para que cada año que se celebre la independencia o la libertad, se celebre construyendo una gran obra emancipadora que transforme la historia y honre con futuro el pasado. Los gobernantes no están para contar la historia. Los gobernantes estamos para hacer la historia. El discurso de los recuerdos debe ir acompañado del discurso de los hechos y del discurso de las realizaciones. Tener memoria del pasado es muy importante, pero celebrarla con hechos de futuro es darle vida a la historia. Se viven épocas de incredulidad en la política. Los jóvenes sienten los discursos de los dirigentes como piezas oratorias congeladas o como promesas fosilizadas a su ausentes de vida o como mensajes escasos de sinceridad. Para la gente, las oratorias en la política parecen plegarias de humo que han perdido la virtud de ilusionar. Es necesario que las palabras recobren vida, que se vuelvan a encontrar los hechos con los deseos, que se vuelvan a encontrar las realizaciones con las aspiraciones de la gente, para que lo que se ha prometido se ejecute, se cumpla. Cumplir la palabra es el más elevado discurso político. Cumplir la palabra es un monumento a la verdad y al respeto por lo público.
Cumplir la palabra dignifica la política y recobra la credibilidad en los gobiernos y en la patria. Los gobernantes tienen que poner obras a sus intenciones. Las palabras de los dirigentes no son adornos, tienen que ser caminos. Hoy celebramos con mucha emoción el día de nuestra independencia de una forma distinta, con la inauguración del túnel de Oriente. Este túnel que acorta distancias en lo que algunos creían casi imposible. Este túnel será al lado de obras como el metro del Valle de la Aburrá, el Metrocable, Plaza Mayor, la Universidad Digital, la Plaza de la Luz, la Plaza Botero, la pavimentación de las vías campesinas y otras más, un nuevo símbolo que se mostrará con orgullo ante Colombia y ante el mundo. Yo quisiera invitarlos a que, aprovechando que el próximo jueves vamos a inaugurar el túnel, le demos un recorrido a las obras, a los aspectos más importantes de esta obra que será histórica para Colombia y obviamente símbolo nacional e internacional del departamento de Antioquia. Miremos, por ejemplo, esta primera fotografía. En esta primera fotografía observamos un intercambio vial en la avenida Las Palmas, poco más arriba del Hotel Intercontinental. Es una belleza de intercambio vial, es una obra de última generación. Por allí se puede ingresar y salir del túnel sin tener que parar en ningún lugar. Esta obra permite que el que venga subiendo por Las Palmas desde San Diego hacia el túnel entra a toda velocidad, igual el que viene bajando. Asimismo, la obra permite que el que viene de Río Negro para Medellín puede salir subiendo Las Palmas o bajando Las Palmas. O sea, es una obra de última generación. Quisiera ahora mostrarles el ingreso al túnel. Para los que no conocen mucho, este túnel de Oriente tiene dos túneles. El primero, que es en la boca, de 800 metros. Se cruza rápidamente, se cruza en menos de un minuto. Y como ustedes ven, ya salimos de este primer túnel. Asimismo, ustedes podrán ver los peajes. Los peajes son en este momento 5 y se podrían ampliar más. Esos peajes van a ser digitales. 4 digitales y solamente 1 que se puede pagar con dinero. Así son los países desarrollados. El que va caminando en lo digital va más rápido. Y los que quieran pagar con monedas tendrán que hacer una fila más larga. O sea que todo lo que se ve en este túnel es asombroso, es espectacular. Salimos a un viaducto espectacular. Es el viaducto más moderno de Colombia. Son 4.2 kilómetros de un viaducto que parece una cinta, ecológico, ambientalmente sostenible, bordeando la montaña. No hiere la montaña en ninguna parte, no vamos a tener ningún tipo de derrumbe. O sea que este viaducto es un ejemplo para la ingeniería colombiana. Asimismo, quisiera mostrarles que la vista sobre la ciudad de Medellín es espectacular. Hay que manejar con cuidado que no nos embelecemos el interior viendo a Medellín, porque eso puede traer algunos problemas en la movilidad. Miren ahora el ingreso al túnel de 8.2 kilómetros bajo la tierra. Es el túnel más largo de América Latina. Es realmente una obra de ingeniería extraordinaria. Y antes de entrar a este túnel, yo quisiera mostrarles algo que se ve un poco desordenado, por no decir que sucio. Y pocos han hablado de este túnel. Esta es una segunda boca del túnel de 8.2 kilómetros,
que está, podríamos decir, en obra negra, pero está completamente terminado desde el punto de vista de la ingeniería. En el futuro, este túnel de Oriente va a tener 4 carriles. Ahora lo vamos a inaugurar con 2 carriles, pero este túnel va a tener 4 carriles. Miren ustedes, creo que es la primera fotografía que se le muestra a los ciudadanos del túnel que no estará en servicio y que por ahora se utilizará únicamente para emergencias. Miren ustedes este túnel de 8.2 kilómetros. Lo cruzamos en cerca de 8 minutos y ya salimos al municipio de Río Negro. Se sale a otro corto viaducto. Nos desplazamos desde el túnel inicial, desde Las Palmas, desde la avenida Las Palmas en Medellín, nos desplazamos a este punto de Río Negro y nos estamos demorando 16 o 17 minutos. Ya hemos llegado a Río Negro y observen ustedes que es un tránsito sin semáforos, sin parar en ninguna parte y con una velocidad de 60 kilómetros por hora. Estamos llegando a Río Negro en unos 16, 17 minutos. Esto contrasta con una publicidad que recobramos del pasado cuando llegó el primer carro a Medellín para hacer viajes de Medellín a Río Negro. Pues la promesa que decían era que llevaban cualquier ciudadano, lo llevaban de Río Negro a Medellín en 12 horas. Hoy estamos yendo de Medellín a Río Negro solamente en 15 o 20 minutos. Esto es una revolución. Esta obra espectacular, fabulosa, se inició en la gobernación del presidente Álvaro Uribe. Él firmó los primeros documentos. La idea se congeló un tiempo y el gobernador Luis Alfredo Ramos la volvió a revivir. Y se volvió a quedar quieta hasta la gobernación de Luis Pérez. Como gobernador recibí el túnel en un 13%. Pero tomé la decisión de meterle toda la energía que fuese necesario para que esta obra tan maravillosa la pudiéramos terminar. Y casi 3 años después, la obra quedó completa. Los costos exactamente iguales, no crecieron como ocurre en la mayoría de las obras públicas. El tiempo no se aumentó tampoco, mayor cosa. Eso indica que desde Antioquia tenemos una gran ingeniería y que tenemos gobiernos decentes, transparentes, honestos y sobre todo que cumplen la palabra. Es el momento de retomar el optimismo, vencer cualquier nube negra de pesimismo y que Antioquia vuelva a pensar en grande. Así como en su momento, en el pasado, hubo quienes pensaban que era una locura y un imposible hacer el metrocable, convertir un cable en transporte masivo que no se había hecho nunca en el mundo, pues con el tiempo se dieron cuenta que sí era posible. Cualquier comentario burlesco del pasado del metrocable está lleno de gloria por el servicio que le ha prestado hoy al departamento de Antioquia. El túnel de Oriente es el nuevo símbolo de la pujanza antioqueña, una nueva razón para que creamos en nuestro departamento de Antioquia. Colombia tiene todos los atributos para ser grande. Antioquia tiene toda la riqueza para ser el mejor territorio de Colombia y de muchos lugares del mundo. Por eso es una obligación patriótica que tenemos todos los dirigentes de Colombia siempre de pensar en grande.